Un recital es un espectáculo musical en el que hay que pagar una entrada. Una entrada es una porción de papel o cartón que dice quién puede pasar y quién no. Las entradas dividen a la gente entre platea y campo. La división es una operación aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro número. Cualquier número se puede dividir por otro, solo que no siempre va a dar un número entero. A veces nos puede dar un decimal, y este decimal a veces puede ser un periódico. El periódico es un papel impreso que se distribuye en forma masiva y sirve para informarse. Las bandas que dan recitales quieren salir en las columnas de los periódicos. Las columnas son brazos que le salen al suelo para sostener al techo y evitar que éste se caiga sobre las personas. Las personas son columnas que sostienen al que se lanza del escenario en un recital. Esto se llama slam o stage diving. Es como nadar, pero en lugar de agua hay una multitud. Sobre la multitud también pasan los que se desmayan. El primer desmayo lo tuvo... Bueno, no se sabe quién lo tuvo, pero los amigos se asustaron un montón. Muchos años después, la ciencia comprobó que se trataba de una pérdida temporal de la conciencia. La conciencia es lo que buscaban alterar los movimientos hippies de los años 60, experimentando con drogas alucinógenas. Pero también buscaban la paz, por eso organizaron Woodstock, uno de los recitales más grandes de la historia, donde mucha gente se desmayaba. Es decir, se sacaba la malla. Sentían que estar desnudos era estar sin nudos, porque no se ataban a conceptos morales que veían la desnudez como algo malo. Lo malo era la guerra de Vietnam y la obstinación de los Estados Unidos por continuar con esa política militar. La justicia militar, dijo Groucho Marx, es a la justicia como la música militar es a la música. La música es la esencia de los recitales. Los recitales son una forma de compartir con otra gente algo que nos gusta. Y como dijo Box Day, todo tiene un final. Sopa de Sapo aquí termina, pero solo por hoy. ¡Oh, yeah!